Por ahí viene Alberto. Estamos llegando ya a la casa de la muela. Si mañana hace bueno, voy a coger la piragua. Parece que no hay gente, estaba antes con gente y ahora parece que vamos a tener suerte y no hay nadie. Algo está haciendo fatal. Que de la muela, el chorro, a ver cómo estaba. La última vez que estuve estaba a rebosar de agua el chorro y la balsa. Hacía muchos años que no lo veía con tanta agua. No debemos tener suerte ni nadie. Casa de la abuela. La ermita. Y la vista de la muela. Desde la casa, ¿eh? Vaya privilegio de vista. Fuente, había antiguo aquí y no tiene agua. Esta es la zona de los huertos y no hay nadie. Bien, aquí hemos venido mucho a hacerle espera a los pajarillos que vienen a bañarse y a beber agua. Chorro a la balsica. Este rincón es muy bonito. Todo esto es agua que cae de la balsa. Que mira, está. Ah, pues mira, ya se ha vaciado. Cuando yo vine la última vez, salía el agua por ahí. Por ahí se resbalaba y caía. Y está reventada. No aguanta agua. Chorro. ¿Eso qué, Alberto? No te rías, dilo. Pues son gavilanes o azores. Vale. Una pareja de gavilanes o una pareja de azores.
Y hace zoom para atrás para que se vea donde coño está. Descarado, que tiene una vista increíble, vamos. Y eso no lo hubiera visto jamás. ¡Ole! ¡Qué ojo que tiene Alberto! ¡Ojazos! Ahí está la perejica. Impresionante. Él es un monstruo. Ahí está. De la derecha se mueve. Va, ahí está Ico haciendo movimiento. Está en plan recreo. A ver si sale. Ah, mira, están copulando. ¡Mira! ¡Ostras! Lo hemos pillado en el acto. Lo están haciendo en un sitio con muy buenas vistas, ¿eh? Sí. ¡Qué guay! Yo es la primera vez que veo esto. Mira, en el mes de enero... Que además es la fecha, ¿verdad? En esta época es más... Bueno, un poco temprano, yo creo que más... ¿Sí? Es más para mantener la pareja, el lazo. Que para fecundar. ¡Ostras, qué bueno! Es todo un documento. De importancia. Ornitológico. Qué bueno. Está bien. O sea que la hembra entonces es la que está atrás. Ahora la de la derecha. Por eso. El macho se ha subido encima y se ha ido para adelante. Que están de románticos. Se están acercando. Vamos al mirador de la muela. Bueno, le llamamos mirador. Cautiños. Está precioso todo. Esta primavera va a ser... Es que si hay gente. Supongo que se oye. Pero bueno, vamos al mirador a ver si allí no llega. Y eso es Cartagena. Bueno, más directamente Escombreras. El esparto brilla, está todo brillante, del sol, lo verde que está. Bueno, voy a apagar, si no me voy a caer. No sé si se ve bien, porque hay contraluz. Aquello es... La isla de las palomas, hay un velerito ahí navegando. Míralo. No tengo pulso y hace viento. Esa es la muela. La cima de la muela. Esto me ha bajado por ese caminillo. Y por ahí hay chiquillos, deben estar de excursión.
El Alberto haciendo foto. Y yo. Ahí asoma el Portús. El Roldán. Se ve un poco la playa de Fatare. La isla de las Palomas, claro. La zona de la Torrosa. Y detrás de la Torrosa está la Parajola. Y ya Cartagena. Que se ve el faro. No, el faro no se ve, perdón. Es que he visto ahí un espigoncillo. Eso. Cartagena. Eso es Fatare. Y eso es la Torrosa. Fatare. Toda esa zona de Cala Estrella, o sea, la Cala Estrella, sí. El Puntal del Moco, esta zona. Y eso el Portú. Bueno, el Portú es Cala Morena. Portú estaría por aquí. Y ya para allá, Cabo Tiñoso.